Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Mi nombre es Llorela y estás en tu canal Llorela Vlogs. ¿Qué creen que voy a hacer el día de hoy? Yo sé que sí saben lo que voy a hacer porque en la miniatura aparece que voy a hacer una gelatina de 3 leches. Así es, de 3 leches. Es una gelatina que tiene un sabor riquísimo. Esta gelatina fue inventada por mi mamá hace muchos años cuando nosotros estábamos más pequeños y era una gelatina que nos encantaba disfrutar cuando era nuestro cumpleaños o cuando mi papá le pedía esta gelatina, en especial a mi mamá, que se la hiciera. Y realmente es así como que, ay, no sé, es algo muy 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 familiar esta receta que yo les voy a compartir el día de hoy. Yo sé que les va a encantar a ustedes cuando la hagan. Y en verdad que cuando la lleven a alguna fiesta o tengan ustedes una reunión en su casa y salgan con esta gelatina, ¡ay! La gente se va a enamorar de esta gelatina. Y créemelo, que esta gelatina no la vas a encontrar en ningún lado. Y solamente lo vas a encontrar aquí en tu canal Llorela Vlogs. En verdad, así te lo digo. ¡No lo vas a encontrar! No hay esta gelatina en otro lado. El sabor que tiene, como les había comentado, es un sabor muy, pero muy rico. Y es muy fácil de hacer. Yo creo que no nos llevamos ni siquiera ni más de media hora haciendo esta gelatina. O creo que ni 20 minutos o 15. Realmente es muy fácil de hacerla. Así es que no quiero decirte ya más el día de hoy. Me acompañes y te quedes conmigo hasta el final y veas esta gelatina cómo se hace. Y si te ha gustado este video, me encantaría en verdad que lo compartieras en tus redes sociales. Así es que vamos a ver la receta. ¡Vamos! Vertiremos una lata de cóctel de frutas. La fruta tú la puedes licuar o la puedes vertir así entera. Agregaremos una lata de leche clavel. Una lata de media crema. Una lata de lechera. Y con ayuda del miserable nos apoyamos para bajar toda nuestra lechera por completo. Movemos aquí toda nuestra mezcla de la leche con nuestra lata de cóctel de frutas. Movemos hasta que se incorporen por completo todas las leches. Y que veamos que no pueda quedar tal vez un grumito o alguna mezcla de, en especial, la media crema. Ahora lo que vamos a hacer es agregar 25 cucharadas de agua, o bien puedes agregar 20 mililitros de agua o hasta 250 mililitros. Realmente aquí no pasa nada porque lo que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina. Y realmente si le ponemos un poquito más de agua no pasa absolutamente nada. Pero que solamente sea hasta 250 mililitros. Vertimos de poco en poco nuestra grenetina. Esto nos ayudará a que se empiece a hidratar muy bien nuestra grenetina con el agua. Y es una forma de saber si la grenetina aún sirve o ya no. Si vemos que se empieza a hidratar como lo vemos aquí, eso quiere decir que nuestra grenetina está perfectamente bien para que se pueda meter por el microondas en un lapso de 15 segundos y posteriormente otros 15 segundos. Nuestra grenetina tiene que quedar así, como hilito. Vertimos la grenetina a nuestra mezcla y empezamos a mover nuevamente hasta que por completo quede la grenetina mezclada bien con nuestras leches y nuestra fruta. Nos vamos a ayudar ya sea del aceite o en mi caso del spray en aceite para ponerle a un molde de gelatina, una rosca, un refractario de cristal, no sé, lo que tú tengas a la mano.
y este nos ayudará a desmontar nuestra gelatina con mayor facilidad. Y la servilleta nos ayudará a quitar el excedente del aceite. Quiero recomendarte un canal de Jimena con G. Ella también tiene muy buen contenido, me encantaría que pasaras a su canal para que veas sus videos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es vertir nuestra gelatina en nuestra rosca de gelatina o en tu refractario de cristal, en lo que tú quieras. Esta receta nos alcanza para un molde de gelatina, como lo estás viendo, y nos queda un poco más, y eso lo podemos vertir en otro refractario. Posteriormente llevaremos estas gelatinas a la nevera por 2 horas, o si tú gustas, porque tienes que salir para algún evento, alguna fiesta o alguna reunión, puedes meterla al congelador por 1 hora y tu gelatina estará completamente lista para degustar. Bueno, ya está aquí nuestra gelatina. ¿Recuerdan que engrasé el molde de la gelatina antes de vertirla con un aceite? Quiero que vean por qué lo hice de esta manera, aunque yo sé que ya se los dije, pero aquí se los voy a comprobar. Mira, si pueden ver, aquí vean cómo se despega muchísimo más fácil y no se queda pegada aquí. Ahora vean la diferencia. Aquí está la otra gelatina que hicimos y a esta no le pusimos el spray de aceite. ¿Sí ven cómo no se despega? No es igual, y mira, si se llega a despegar, vean cómo queda pegado. Pero bueno, esta gelatina es para degustar así. Bueno, ahora vamos a desmontar la gelatina. Esta gelatina es muy fácil de desmontar. Lo único que vamos a hacer es darle vuelta y vamos a ir levantando esta parte con cuidado. Le va a empezar a entrar aire y automáticamente va a bajar sola. Bueno, así es como queda nuestra rica y deliciosa gelatina de 3 leches. Esta gelatina, así nosotros podemos ya degustarla, pero si a lo mejor quieres tú llevarla como alguna reunión, aquí adentro puedes ponerle fruta natural, que pueda ser la fruta de temporada, o bien alguna fruta en almíbar. Yo en esta ocasión la voy a decorar con duraznos enteros y otros duraznos que ya hice en rebanadas. Mis manos ya las tengo completamente limpias. Aquí vamos a poner en la parte del medio los duraznos, porque si ustedes pueden ver, hay un hueco pues grandecito y es normal por el molde de la gelatina. Ay, pero vean qué rico se ve. Y ahora vamos a poner estas en rebanada. Esta la vamos a poner aquí, así. Vamos a hacer como un tipo abanico.
Y aquí hacemos como un tipo churrito. Vean cómo quedó la gelatina. Vean aquí cómo se ve la fruta de rica. Pues ahora vamos a degustar de esta gelatina. Está muy rica, la verdad tienes que probarla. Oh, Dios. Esta gelatina en verdad me encanta, a mí me gusta muchísimo, a todos aquí en la casa nos encanta. Es como cuando tenemos esta gelatina en casa, así como que si hay comida no nos importa, queremos comer gelatina primero. Está riquísima. En verdad que te invito a que la hagas. En verdad que espero que les haya gustado muchísimo esta gelatina que hice para ustedes con muchísimo amor. Me encantaría que pudieras hacerla y en el momento que la hagas, acuérdate de mí y tómale una fotito y mándamela en mis redes sociales porque me encantaría compartirla aquí en tu canal Llorella Vlogs. El día de hoy quiero mandarle unos saludos especialmente a mi prima Areli Rojas Mendoza. Ella se encuentra en Orizaba, Veracruz. Prima, te mando este fuerte beso y un abrazo hasta allá. Quiero mandarle un saludo a mi primo Rogelio Campos Granillo hasta Tierra Blanca, Veracruz. Y también quiero mandarle un saludo en especial también a mi prima Ana Gamboa. Ella también está en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Y también quiero mandarle un saludo a mi primo, que es su esposo, y a mi niño hermoso también, Gael. Les mando un fuerte beso, en verdad. Muchísimas gracias por estar viendo este canal. Se los agradezco muchísimo. ¿Qué creen, mis amores? Ustedes saben que los quiero muchísimo, ¿verdad? Y también saben que los amo muchísimo, pero muchísimo. Les quiero agradecer a ustedes por los nuevos suscriptores que están en este canal. Les quiero agradecer también por sus likes y les quiero agradecer también por cada uno de los comentarios que hacen. Muchas gracias también por seguirme, en verdad, por mis redes sociales. Gracias por sus comentarios que también hacen en las redes y gracias por compartir este que es tu canal. Gracias a ustedes ha sido posible que este canal siga todavía en marcha y esperemos que siga por muchísimos años, en verdad. Muchas gracias, pero muchísimas gracias. En verdad estoy así sumamente agradecida con ustedes de que hagan esto posible. Así es que no me despido porque sé que les voy a ver en el siguiente video o en el siguiente vlogs aquí en tu canal Llorella Vlogs.